Este miércoles ha finalizado la visita a Melilla de los responsables del Vicente Ferrer, el Premio Nacional de Educación para el Desarrollo. Desde este lunes han visitado la ciudad Pilar Debén, jefa del Servicio de Educación para el Desarrollo, y Marisa Castilla, ambas en representación de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Junto a ellas le ha acompañado Álvaro Saiz, asesor técnico docente del Ministerio de Educación. Los representantes de ambas instituciones se han desplazado a Melilla para conocer el escenario donde se desarrollará el quinto seminario de intercambio y buenas prácticas, un acontecimiento docente que se celebrará en Melilla con motivo del Premio Nacional Vicente Ferrer. La comitiva, que fue recibida por la Dirección Provincial del Ministerio de Educación, se reunió también con el CICODE para visitar algunos proyectos que la cooperación española desarrolla en Alucemas. La idea es que durante los días que se esté en la ciudad marroquí se puedan visitar las cooperativas de mujeres, fundamentalmente que lo que mejor está funcionando en clave de cooperación. Se visitan mujeres productoras de arte con lana, mujeres productoras de arte de vasijas y todo lo que tiene que ver con la alfarería, porque la cooperación española está trabajando muy fuerte con el Ministerio de Artesanía, que tienen un Ministerio de Artesanía en Marruecos, sobre todo para empoderar a las mujeres. Entre el 19 y el 26 de octubre se desarrollará este quinto seminario en nuestra ciudad. Según ha explicado el delegado del CICODE, José Luis Villena, la comunidad educativa tendrá la oportunidad de presentar e intercambiar experiencias para el desarrollo de proyectos de cooperación española, gracias a un Vicente Ferrer que consta de tres fases. Tiene tres momentos fundamentales. El primero es la entrega del propio premio, que se hará coincidiendo con el Día del Cooperante el 8 de septiembre. Posteriormente, del 19 al 26 de octubre, se hace el seminario de intercambio de experiencias, que se hace en Melilla y en Alucemas. Y después, el año 2015, pues al principio de año, hay también un macro encuentro de todos los premiados de todos los años, ¿no? El premio Vicente Ferrer tiene como objetivo reconocer la labor de aquellos centros docentes que desarrollan acciones, experiencias educativas, proyectos o propuestas pedagógicas con el fin de sensibilizar, concienciar o desarrollar el espíritu crítico del alumnado. De hecho, en la pasada edición, el programa Alejop, que desarrolló Elvira Molina, obtuvo en el León Solá este reconocimiento.